En este momento, numerosos animales están encerrados en jaulas de laboratorio esperando un procedimiento espantoso. Compañías de diferentes sectores, ya sea farmacéutico, de belleza y otras, experimentan sus productos en animales antes de ponerlos a la venta para los humanos. Pero esta práctica es innecesaria. En este video te digo 4 razones por las que realizar pruebas en animales no tiene sentido. ¿Para qué experimentar en animales cuando existen pruebas tecnológicas que cada día son más precisas? Por ejemplo, se pueden estudiar los artículos en células madre y partes del cuerpo recreadas mediante la impresión 3D. Además, ¿sabías que de acuerdo con PETA, el 92% de las sustancias probadas en animales fallan una vez que llegan a las pruebas sobre humanos? Cada vez son más las personas que exigen productos libres de crueldad animal. ¿Sabías que además del maquillaje y medicamentos, lentes de contacto y hasta pañales son probados en animales? Una manera de manifestarte contra esto es poniendo atención en tus compras. Si tienen el logo del conejo, significa que animales no fueron utilizados en sus pruebas. Ante la demanda social, algunas empresas se han comprometido a no experimentar en animales. Organizaciones como PETA y Leaping Bunny tienen catálogos en línea o guías de compras con los nombres de las firmas que no realizan prácticas en animales. ¿Por qué realizar pruebas en animales cuando los productos que se experimentan en ellos son para humanos, si su fisiología y la nuestra es diferente? Es decir, que los resultados de los estudios en animales son poco útiles para investigaciones de artículos que serán usados por humanos. Esto es porque, de acuerdo con la Sociedad Nacional Antivivisección, la gente en general tiene una mayor esperanza de vida que la mayoría de los animales y metabolizan las sustancias de manera diferente. No seas parte de la crueldad animal, infórmate y exige antes de adquirir un producto y recuerda buscar el logo del conejo en el empaque. Si te gustan contenidos de este tipo, visita la sección de mascotas y salvajes en sinembargo.mx. No olvides compartir este video en tus redes sociales y seguir las nuestras. Te invito a que no te pierdas la programación de Sin Embargo TV y la próxima semana espera otro video de revista. We'll be right back.